El día 4 de enero de 1954 en Estados Unidos, el cantante Elvis Presley graba su primer disco. El 3 de febrero, en Huelva, España, nieva por primera vez en su historia. Ese año nace la UEFA, la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeo. En Estados Unidos, Jonas Salk inventa una vacuna contra la poliomielitis. Y el 17 de diciembre, Bogotá es nombrada capital de Colombia. Además, ese año, en Ushuaia, Argentina, se funda el Aeroclub Ushuaia. La importancia de la comunicación aérea es fundamental. Desde sus inicios, el club funciona como un acceso a esta región austral, que muchas veces resulta ser la única vía posible cuando las heladas inhabilitan los accesos convencionales. El club comenzó en el año 1954, prácticamente con una intención de ese grupo de gente que pretendía incursionar en el vuelo. Yo creo que ellos no tenían una real noción de lo que significaría en el tiempo el Aeroclub Faya. Mi nombre es Dardo Enzo Estefo. Actualmente ocupo el cargo de vicepresidente del Aeroclub Ushuaia. En mi vida activa como trabajador he sido oficial de policía, me retiré en la jerarquía de comisario mayor, pero estoy en el hobby de la aeronáutica desde el año 1971. El club ha tenido distintos matices, distintas circunstancias a lo largo de la vida institucional. Empieza como vuelo normal, posteriormente es un gran apoyo a la soberanía nacional a través del canal de Vigle, con el apoyo a la Prefectura Naval Argentina y a la Armada Argentina, en el suministro de elementos, comida, etcétera, a todos aquellos pobladores que estaban a lo largo del canal. Pasaron los años, fue creciendo de alguna manera el turismo, entonces el turismo como que dio paso a una segunda etapa que nosotros no teníamos previsto, fue creciendo el turismo, de tal manera en que ese crecimiento motivó que nosotros también creciéramos en materia de aeronaves, en materia de pilotos. Y después continuó lo que era la docencia. Esos tres capítulos son muy marcados. Prácticamente el Aeroclub Ushuaia es un ícono dentro de la carrera institucional, dentro de la Tierra del Fuego. Desde que comenzaron las funciones educativas, el club ha formado a numerosos aviadores, convirtiendo la docencia en un pilar fundamental dentro de sus actividades. Mi nombre es Pablo Daniel Joffré, yo soy instructor del Aeroclub Ushuaia y piloto comercial. Trabajo acá en el Aeroclub hace ya un par de años. ¿Cómo empecé en esta actividad? Fue por el año 1997, realizando mis primeros vuelos e instrucción. Como cualquier alumno, aprendí a volar y en el año 98 me recibí de piloto privado de avión. Esto es una carrera un poquito larga, entonces cómo seguí volando con un poco de esfuerzo de mi familia y otro trabajando yo también y juntando horas acá en el Aeroclub Ushuaia haciendo vuelos de traslados. Fui acumulando experiencia, fui pasando de avión en avión. Empecé primero con un avión pequeño, después hasta volar un avión mucho más grande, con mayor potencia. Una vez que me recibí, bueno, seguí volando acá en el Aeroclub Ushuaia y me preparé para ser instructor de vuelo, ¿sí? Que eso ya lleva más cantidad de horas y más experiencia. el mantenimiento de aviones requiere mucha atención y dedicación. Diariamente, instructores y alumnos realizan chequeos de rutina. Nuestros pilotos se han caracterizado por tener una buena preparación, de tal manera que muchos de ellos están actualmente en líneas aéreas como Aerolíneas Argentina, Austral Líneas Aéreas, pero también fue nuestro club semillero de la Dirección de Aeronáutica allá por el año 1972, cuando recién comenzaban sus primeros caminos la Dirección de Aeronáutica en este mundo aeronáutico. Posteriormente la Dirección Aeronáutica fue creciendo y nosotros como club nos convertimos en el semillero prácticamente de la Dirección de Aeronáutica. Mi nombre es Carolina Fiocchi, soy piloto acá del Aeroclub Ushuaia. Trabajo acá diariamente, digamos, con los vuelos que hacemos, con la gente que nos visita, la gente que quiere conocer Ushuaia desde arriba. Y empezamos bien temprano a la mañana, a eso de las 6, 7 generalmente. Sacamos todos los aviones del hangar, acomodamos los conos, los matafuegos, nos preparamos para un día, vemos la meteorología, presentamos los planes de vuelo. Desayunamos todos juntos, hacemos todos los trabajos que hay que hacer diariamente, la limpieza del hangar, de los aviones, preparar el vuelo en sí, digamos, y así va sucediendo el día, digamos. Y las dificultades que plantea acá, generalmente con nosotros, es la meteorología, que por ahí es un día como hoy que está hermoso, salimos a volar y de golpe tenemos muchísimo viento y así como despegamos tenemos que aterrizar, así que eso es, digamos, nuestra principal dificultad en este territorio. Bueno, el rol en la mujer de la aviación acá, sobre todo en el Aeroclub, es importante y los chicos la verdad que nos tienen muy en cuenta. Somos varias las mujeres pilotos, varias las alumnas pilotos que tiene el Aeroclub. Al momento somos 10 más o menos. Hay 2 de las chicas que ya están en línea aérea, que están en una de las líneas de bandera argentina. Una era instructora del club, entró ahora este año, y la otra hizo su carrera hace un par de años. Nosotros somos igual que los chicos y nos tratan por igual. Hacemos los mismos trabajos, las mismas tareas, así que no hay diferencia. Una vez que ya arrancamos a volar, nos dividimos las tareas, uno de los pilotos va a medir el combustible, ¿sí? Que eso se hace cada uno, 2 o 3 días. Después otro hacemos barrida de hangar, acomodamos el hangar, los chicos van al centro a repartir folletos para la actividad, promocionar la actividad de vuelo. Y bueno, yo más que nada, mi tarea fundamental es la de enseñar y supervisar todos los vuelos, ¿sí? Tanto en la operación de tierra como en el aire, y sugerir a los pilotos cuando tienen que hacer un vuelo de traslado, navegación, por ejemplo ir de Ushuaia a Río Grande, estudiamos la ruta, vemos la meteorología, los lugares por donde podría llegar a haber algún tipo de inconveniente y bueno, asesorarlos en esa parte. Y también, bueno, también nos corresponde realizar actividades administrativas que no son las que más me gustan, pero bueno, son partes del trabajo diario, que son llenar planillas, afinar libros, dejar asentadas las novedades, los aviones, y son todas las actividades que básicamente nos llevan casi todo el día. Generalmente un turno de trabajo son de 8 a 10 horas. A veces nos finalizamos en el horario, así que seguimos haciendo la parte administrativa hasta que finalizamos. Volar es una experiencia única e inigualable. La preparación de los pilotos es dura y estricta, pero las recompensas son formidables. Volar en Tierra del Fuego no es volar en cualquier lugar del país. Tierra del Fuego, específicamente Ushuaia, tiene sus características muy particulares, donde a lo mejor en 2 horas tenemos diferentes condiciones de clima que hacen que el piloto tenga que estar continuamente preparado, no solo en la faz técnica, sino en la faz anímica, etcétera, etcétera, que significa que tiene que tener la suficiente responsabilidad técnica y profesional como para afrontar un vuelo. Entonces eso hace, amerita a que nuestra preparación es continua. Bueno, mi nombre es Michelle Invernoz, tengo 28 años, hace 3 años que estoy acá en la isla de Tierra del Fuego, en Ushuaia específicamente. Nosotros lo que hacemos son turnos rotativos, ¿sí? Puede ser turno mañana, que es de 7 de la mañana hasta las 15 horas, de 15 horas a 23 horas, siempre hora local, ¿no? O un turno refuerzo, que es cuando más cantidad de tránsito hay, que es de 10 de la mañana a 18 horas. Y básicamente, bueno, es lo que nosotros hacemos en la torre de control es hablar con los pilotos por radio, por frecuencia, y es separar un avión de otro, ya sea verticalmente o separación lateral, como se dice. Bueno, acá tenemos tránsito del aeropuerto internacional, que es que está de aquel lado, sí, como lo que está acá, que es el Aeroclub, o el Ushuaia, que es la empresa que está acá al lado, ¿sí? Básicamente, separamos todo lo que huele, digamos, en todo el sector de lo que es Ushuaia, ¿sí? Tenés que estar atento en sí al tránsito en general, ¿sí? Que no haya otra vez en pista, por ejemplo, como hoy también ingresan los vehículos a pista, como en el caso del Aeroclub, que ingresa a hacer un chequeo de pista. Del otro lado también, del aeropuerto, tenés muchos vehículos más en invierno, que es limpieza de pista con nieve. Tenés varias barredoras, máquinas de limpieza de la nieve, que son 5 o 6 vehículos en pista mientras que están los aviones aterrizando y despegando, ¿no? Ingresan a pista, desalojan, mientras que aterriza, despega un vuelo. Estás siempre atento a eso, ¿no? A la pista para hacer un recorrido de la misma, donde están los pájaros que están allá del otro lado, y está para aterrizar de los 2 aviones, el Archer y el Tomahawk. Entonces nosotros hacemos es espantarlos. Autorizar el ingreso para el móvil. Copia, gracias. Mayormente si hay mucho movimiento hacemos un chequeo periódico, y también lo que hacemos es, tenemos unos binoculares del club, entonces miramos si hay pájaros en pista o no, o a requisito de alguno de los chicos que está volando, ¿no? Ahí tenés, mira todos los pájaros acá arriba, ¿ves? Liberando pista al móvil Aeroclub. Recibido. Nosotros estamos parados acá, ¿sí? Que sería la pista que está de aquel lado. El vuelo de 15 minutos básicamente es despegamos, hace un sobrevuelo sobre lo que es la bahía de Ushuaia, ¿sí? Pasaríamos cerca del cordón montañoso, lo que sería la ruta 3, Monte Olivia. Un sobrevuelo de la ciudad, ¿sí? Continuamos todo lo que es Bahía de Golondrina, ¿sí? Siempre al norte de lo que sería el aeropuerto. Y nuevamente un sobrevuelo y aterrizamos en la ciudad, ¿sí? Ese es el vuelo de 15 minutos, que es el más corto en tiempo, sí, y por ahí, el más accesible por ahí para la gente, ¿no? Después tenemos el de 30 minutos, ¿sí? Que inicia como el de 15 minutos, bahía, ciudad, pero lo que hace es continuar hacia lo que es todo el costado del Parque Nacional, ¿sí? No se puede ingresar al Parque Nacional por el tema de la flora, fauna, el sonido del avión y ese tipo de cosas, no se puede ingresar dentro del parque, ¿sí? Continuamos todo lo que es el costado del Parque Nacional, ¿sí? Bahía La Patalla, ¿sí? Vamos hasta acá, que acá tienen una baliza, bueno, en las islas, y acá tienen otra baliza. Esa baliza lo que hace es delimitar el límite entre Argentina y Chile, ¿sí? Lo que es hacia el lado oeste. Y después retornamos Toro porque es el centro canal, ¿sí? Siempre vamos a tener del lado derecho Chile, del lado izquierdo Argentina. Vamos a continuar siempre por el centro canal, sí. Acá van a tener una panorámica de lo que es la ciudad con el valle de atrás. Para una buena foto, es muy buena la ubicación. Seguimos todo porque es el centro canal, sí. Vamos a pasar por todo lo que son las islas Bridges. Continuamos hacia lo que es el Faro de Seclerc, que es el faro que está acá, ¿sí? El típico farito de la foto de acá. Se hace un sobrevuelo sobre eso y continuamos lo que es estancia túnel, bordando todo lo que es línea de costa, un sobrevuelo a la ciudad y aterrizamos, ¿sí? Con los años, el Aeroclub Ushuaia se ha hecho con una flota de aviones propia, que sirve tanto para la formación de pilotos como para traslados de carga y pasajeros. El Aeroclub Ushuaia cuenta con 8 aviones, los 3 que tenemos acá en la plataforma. Este naranja es un Piper Tomahawk, es el avión escuela, es un avión biplaza de 112 HP, con cola en T y cola baja. Tiene muy buenas características para enseñar, es un avión lento, de poco consumo de combustible y es un avión bastante dócil para la enseñanza de las lecciones de vuelo. Después vamos hacia el otro lado y vamos a poder ver este avión que es un Piper PA-32 Cherokee Six, es un avión ya más grande, más complejo, es un avión de 6 plazas, carga mayor cantidad de combustible también. Es un avión con este que se puede hacer traslados de Ushuaia a Punta Arenas directamente o a Río Gallegos, Comodoro, ya se puede ir a otros lados. Y se puede también transportar cargas como pasajeros, cualquiera de las dos funciones. Después tenemos otro avión que es el que están allá los chicos por salir a volar. Es un Piper PA-28 Archer II, modelo 81. Tiene 180 HP, tiene 4 plazas. Es un avión versátil, se puede usar para carga o pasajeros o simplemente para práctica de pilotos más avanzados en la parte del estudio de piloto comercial. Es un avión bastante económico, más barato que este avión del Cherokee Six para aprender a volar y mucho más versátil que otros aviones que tenemos. Vivir acá en el fin del mundo, yo creo que por ahí es un privilegio, ¿no? Porque estamos lejos de todo y cerca de todo también. ¿Por qué? Tenemos un puerto, un aeropuerto y todos los veranos, inviernos vienen embarcaciones y naves de todos lados del mundo. Y bueno, yo he tenido la posibilidad de conocer gente de todos lados del mundo sin haber viajado a otros lugares, que lo más lejos que voy fui a Chile o a Brasil, pero he conocido gente de muchos lados. Y vivir en el fin del mundo tiene ese hecho, el vivir acá. El clima es espectacular en toda época del año, tenés este paisaje que es increíble, cada lugar y bueno, nosotros volando particularmente donde nos movemos es mágico, es impresionante. Y sí, es un lugar que elegiría para vivir toda la vida. Pienso que la aviación acá en general es algo muy importante. En este punto del país tan lejano es muy importante. A veces pasa que si nieva mucho lo que es acceso vial queda cerrado y la única forma de comunicarte o salir de la isla es por avión. Si bien la meteorología está fea, por así decir, pero el aeropuerto sigue operando. Eso es algo muy importante. Se tiene mucho en cuenta eso y lo valora mucho eso la gente de acá, se nota mucho. Lo que más me gusta de mi trabajo es venir a volar. Esto en realidad no lo llamaría un trabajo, sino bueno, es algo espectacular. Venir acá al Aeroclub para mí es una forma de vida. Salir a volar y enseñar es algo muy lindo que bueno, tengo realmente el privilegio de venir y hacerlo acá en Ushuaia, donde yo me formé como piloto. Ese es mi escritorio, mi oficina. Así que realmente es lo más lindo del mundo poder venir y tener la posibilidad de enseñar a volar. El paisaje y el clima de Ushuaia son únicos en el mundo. Debido a su clima y latitud, puede resultar un verdadero desafío para los pilotos transitar su espacio aéreo. Pero, sin duda, es también una de las experiencias más exclusivas de esta incomparable disciplina. Nuestro club fue fundado en el año 1954, sin embargo hoy, después de 60 y pico de años, sigue en su trabajo diario. Es muy difícil encontrar en una ciudad un club que tenga tantos años de vida, como también es muy difícil encontrar en una ciudad un club que haya trascendido la esfera o la línea, la frontera de lo que es su ciudad en sí. Nosotros en ese sentido estamos orgullosos y por eso decimos que nuestros pilotos son el fiel reflejo de la preparación, de la responsabilidad que nos lleva a que seamos un club creíble. Estamos perfectamente sincronizados con la comisión directiva en que tenemos que crecer más y en ese trabajo, en definitiva, es que apuntamos para que nuestro club sea ampliamente conocido en todas partes del mundo.